Pasátelo tú. Es para mantener un orden. La cara. La pelota. Ay, no, es calle, fe, güey. Es calle, ¿no? Ah, es calle, ¿sabes? ¿Dónde? En las telas. Fíjate que yo guardo los caballos solo para agarrar los Es cierto. No porque lo necesite, sino que para adelantar solo y solo porque quiero ver la cómo... cámara adelante que nosotros. Mejor. Mi caballo quiere ya. Ahí está el tal. Ahí está el caballo, ya listo. Ya está el, ¿cómo se llama? El... ¿Cómo se llama? Clarinero. 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 Ay, no sé, güey. ¿Van a pagar sus ingresos? Ah, ¿es aquí? Sí. Yo pensé que era aquí. ¿Quién es el tío? Él. Es el guía, ¿verdad? Sí. 14 años. Sí, primo, las bebidas alcohólicas. Perdón. Solo tienes que tomar para ti, no puedes subir con bebida. ¿De una vez o si no? Sí, es que ahí está la... No, sí es cierto. Ahí está la tira. Si no... Si no se lo llevan a él, va. Le van a dar un ticket y le van a poner su brazalita a cada uno. Pelón dice. Llévate, sí, ya te están esperando, mira. Sí, ahora te están esperando, ¿eh? Te llevan ahí en la palangana. ¿Está bien? No. ¿Cuántas personas son ustedes? Creo que habían 15 o 16. Yo me lo dije muchas veces. Y ustedes me criticaron. Yo dije que hay que cargarlo siempre. Porque era accidente y... ¿Cuántos felices? ¿Solo dos y dos y ya? Sí. ¿Están quedando solo también, ma? Ah, con el guía. Sí, es un grupo solo. Hay un pequeño problema. Ya un momento le expliqué ahí abajo que un grupo se puede manejar un guía de 12 personas, de 1 a 12 personas. Pero acá vienen 18. Sí es necesario de que vayan dos guías. Tiene que contratar dos guías para subir el grupo. Y por el precio que yo le había dicho, entonces ahí se le baja para que diga que se vaya a otro. Me llevaría yo, no a cualquiera, me llevaría a Minor, que ustedes conocen a Minor también. ¿Qué fue, a Minor? ¿A Minor? Ah, bueno. Sí. Yo quisiera colaborar con usted, pero aquí hay guías que no le colaboran a uno, entre la familia y a mí no me han compartido. Yo a Minor me voy a llevar si él toma la decisión. Ya me dijo. Mire, pues el detalle de esto es de que si se va solo compañero, él se va adelante punteando allá y el otro se va cerrando el grupo. Póngale que ustedes van adelante. ¿Y qué tal si una persona se les va a desmayar atrás por la altura y todo? Entonces, el de atrás ya comunica con el otro de adelante para que los esperen o algo pasa, pero si se queda uno atrás, entonces ese es el detalle de los dos. Porque 10 sí, todavía, hasta 12 máximo, ¿va? Pero ya los que llevan ustedes, entonces, si alguien se va a ir adelante el guía y el otro se va atrás, va usted juntándole al grupo, ¿va? Entonces sí es importante tanto para usted como para nosotros. No haber ningún inconveniente, ¿va? Porque de eso es lo... Porque se trata que vengan contentos, se vayan contentos. Vaya de otro lado. ¿Cómo te voy a contratar los guías entonces? Es cierto. Thank you. Para la mañana sí van a puro caballo. Vaya. ¿Sería el compañero suyo, va? Ah, sí se le baja, pero por los tres que le he dicho se le bajan 50 pesos para que haya prima que se vaya a él. Ajá. Va, está bien, te va la mano. ¿Y su guía? No es necesario. Solamente que uno fuera cancha, ¿no? Ahí sí, le que dijeron que... Como el gringo. Así como ellos, sí, mira. Ah, sí. ¿Todos van a pagar o cada quien su ingreso? No, ¿cuántos de día por persona? Son 30 que sale. Son... La otra vez que se vino va que no cobraron. ¿Servicio de baños quieren? ¿Hay baños adentro? ¿Qué va a pasar?
y no, no necesitaba de guía. ¿Estamos en los baños, qué? O bien, ¿quién solo? No, ahí no hay. Okay. No le pague tal vez por el, lo que sea, ¿cómo se llama? Ajá. Sí, ya. Es, ahorita ya, ya hay otras para, condiciones, pero es mucho más. 540 en total, no sé, chino. 540. Ajá, 540 y luego lo que tengo, lo que sea, así hasta ese. No, no piden. No piden. Bienvenidos. Pues este coco tiene agua, no tiene sabor. Sí. Sí. Marcos. Otherwise, don't worry, I've got cash. Yeah. Preocupada. Asustada. Los diabéticos, como se mira canche, querían su DPI. Se mezcla ahí, le estaban pidiendo su DPI. Va que le estaban pidiendo, ¿no? Por iba a la Nora. Aquí puro. Puro. De Kun Humán. De Kun Humán, marcado teniendo una brenda. ¿Quién lleva más? Vendeme esta otra vez, ¿no? Claro. ¿Dónde lo pide ahorita? Va, si no la guardo. ¿Me está viendo, Fernando? ¿Me está la vuelta? Ah, no, me está viendo. ¿Ahí va? Sí. ¿Ya? Ahí está. Ya. Yeah. Yeah. ¿Cómo lo traje? ¿Listos? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevas? 18. ¿Son 18? Este, compa, y el que estaba echándose la chelita no lo veo yo. Ah, él era o no. No, había 8. No, había 8. A ver, ah, ya está comprando. Ahí está abajo, güey. Ahí se va a ver si lo veo. No va a ir entonces. ¿Ya estamos, Gabriel? Cuéntense cuántos son porque de repente no, ya contaron. Circulemos, porfa. Vamos.
¡Ah! ¡Ah! No, no me acordé de algo. ¿Usted no es el papá de Bacha? Exactamente. Ay, Dios mío, lo dije. El papá de Bacha, Félix. Ajá. Félix, ¿ah? ¿Por qué no se habían dado cuenta, van a decir? Bien, yo no sé. Que pasaron saludando ese día a Bacha. Yo desde un principio lo conocí. Bien, ajá, dije yo. El vendedor de aguacate, longaniza y chorizo. Ajá. ¿Cuál? Sí. Ah, sí, además me acordé porque bien. Y por eso no, por eso les eché la mano para que no les volaran los 300 por guía. Ajá, por eso les eché la mano cuando dijeron que eran del jabalí. Uh-huh. Hoy iba a salir para allá, pero me voy a la otra semana. Ah, ya, ya. Yo tengo una güira allá. Que es cierto, sí, he visto yo. Bueno, o sea, que aquí es su chance. ¿Ah? Aquí es su chance. Simón, este es mi chance. Ah, bueno. Pero no, no me dedico a esto, yo me dedico a motosierra. Ah, ya, ya, ya. Y a manejar. ¿Quién va a echar, güey? Vene, un albañil de Nayo peludo. Wilder. Uno que anduvo de albañil con Wilder. Es cuñado de la Erika. Ah. Ajá. Ajá. El que dijo con la hermana de Erika. Sí. Con la Paola. Con la Paola. Ah. De hecho, hoy creo que mañana van para el puerto porque la seca como dejó para por ahí para el norte y les mandó un dinero para que se fueran a la playa al puerto. Sí, sí. Ah, o sea que usted se la hace ahí de motosierra ahí. Yo soy motosierrista. Oh, yeah. De todo, man. De todo. Chofer, motosierra. Variable, dijo aquí. ¿Sí? Está bien. Todo el hablado Bacha tiene, vamos. ¿Ah? Todo el hablado Bacha tiene. Si se parece. Hola. Hola. Mira. Ese shoot. A mí yo me corría. Hola, le voy a saludar. Hola, hola, dice pelón. Pelón, va, se mete, ah. Metido, eh. Mala onda. Ya me cansé tú. Todos van rápido ahorita. No se cansa la mano. Mira, realmente no sé vos si es necesario todo eso que hicimos, pero con los guías y toda la cosa, pero hay que por seguridad, ¿va? Por seguridad. Y además hay que contribuir. Ya no va a ser. Ya no. Ayuda. ¿Ah? Sí. Sí. Yo le voy a decir una cosa. ¿Ah? Ustedes no pueden separar. Ahí va Kaylee, me. Sí. Hoy nos escapó Kaylee. Hoy no, hoy me trajeron a la familia. Tú me para adelante, la verdad que vas a quedar limpiando. Cierto. Pásale. Tú vas a tener que pagar un caballo. A que se vaya mi caballo, tú. No. Mira la. ¡Ey! ¡Ey! ¿Sabes lo también? ¡Ah! ¡Tenía chiquita la verga, dice! ¿Ya me la mediste? ¡Pelásela! ¡Ay, vaya, vaya, la Morelia! ¿Qué puede, dice, mira? ¡Vivo, dice! ¡De una vez! ¡Ah! ¡Pijía, dice! ¡Ay, no hay nada! ¡Narrones! No hubiéramos dejado que pagaran los caballos pisados. Que vayan a la mierda. Espérense, que pase. Espérense, que pase ese porque fue polvazón más dejado. Ah, mar madre, picazón wey. De garganta. Son más animales que los caballos. Paso, ver. ¿Qué onda? ¿Ya te cansaste?
¿Ya te cagaste, güey? No, hombre, ya tengo que poner sabor al video, güey. ¿A qué? No aguanto, voy, ¿a qué puta, güey? Pero, ¿verdad? Yo como soy futbolista, va. A huevos. Yo no siento ni cansancio, no siento nada. Mira, la china, güey, como que anda ajustado el calzón, ¿ah? Mira, va, que se le mira, va.